Buenos días amigos y bienvenidos a Iglesia Navarra, el programa que trae la realidad de nuestra iglesia diocesana. Pasado ya el Ecuador de este mes de junio, nos encontramos en los domingos, como os dije el domingo pasado, del tiempo ordinario, domingo 11 del tiempo ordinario. En el Evangelio de este domingo, las parábolas del reino de Dios, Jesús nos quiere comparar cómo es el reino de Dios. Particularmente destaco la parábola del grano de mostaza. Dios tiene la capacidad de lo grande hacer lo pequeño y lo pequeño lo hace grande. Esa es la lógica interna de Dios, que a veces tanto nos cuesta entender. Dios hace que del grano de mostaza, una cosa insignificante, salga un árbol, y un árbol grande, un arbusto tremendo, en el cual los pájaros pueden venir y posarse. Esto tiene una importante implicación en nuestra vida. Lo que Dios vaya a comenzar en nuestra vida no lo va a comenzar desde nuestras grandes cualidades. Lo comienza desde lo pequeño, desde la impaciencia, desde lo humilde, quizás desde lo confuso, desde lo que no entendemos, desde lo débil. Dios no entra en nosotros ni nos hace grandes a través de nuestras grandes cualidades, sino a través de lo pequeño, de lo débil. Esa es su lógica, la lógica interna, la que vivió Jesús naciendo en un pesebre y muriendo en una cruz. Ese es el reino de Dios. Para entenderlo quizás habría que decir mejor el reinado de Dios en los corazones de los hombres, para que así el reino de Dios crezca. Y hoy en nuestro programa vamos a seguir conociendo realidades, instituciones de nuestra diócesis que convergen en la comunión de la Iglesia del Señor. Concretamente vamos a hablar del Colegio Luis Amigó, que acaba de celebrar sus 50 años de presencia en Mutilva, donde se encuentra. Y para ello vamos a hablar con su director, que está con nosotros, José Manuel Durá Cervera. Buenos días, José Manuel. Buenos días. Bueno, acabáis de celebrar ahora 50 años de la presencia del colegio. Vamos a empezar un poco porque nuestros televidentes conozcan cómo habéis celebrado estos 50 años y luego ya entraremos a ver un poco, a hablar de los terciarios capuchinos, de Luis Amigó y de la realidad del colegio hoy. ¿Cómo habéis celebrado estos 50 años? Bueno, no hemos terminado, estamos en ello, porque cuando se inició, yo lo estaba allí, lógicamente, se inició la presencia nuestra en Mutilva, fue en el 68, 1968, y entonces, en octubre es cuando será la celebración de esa inauguración, de cuando estuvimos aquí. Uh-huh. Entonces, durante este final de curso y el curso que viene, uh-huh, haremos actos. ¿Qué hemos hecho en estos días? Porque ha sido muy reciente. Pues iniciamos los actos con una eucaristía que presidió nuestro arzobispo, Francisco, uh-huh, Pérez. Uh-huh. Eso fue el día 5. El día 8 fue la presentación del libro. Aquí tenemos este libro 50. Que nos has traído, Colegio Luis Amigó, 1968-2018, Bodas de Oro. Fue un acto muy bonito, que acudieron alumnos, exalumnos, padres, madres, amigos. Presentó el libro el autor, Juan Antonio Vives Aguilella, valenciano, de Onda, de Castellón. Es un gran escritor nuestro, muy bueno. Ha hecho muchos libros, se dedica a dar formación, conferencias. Y luego, pues el lunes, hubo una charla muy interesante de Pedro Sánchez y Francisco. Pedro presenta el programa en T4 Televisión, uh-huh, Hermano Mayor. Entonces fue un poco atractivo y fue una charla muy bonita, como aprender a educar. El tema era la educación, cómo educar a los hijos. Por supuesto, padres, pues estaba muy repleto de padres que querían oírle. Claro. La charla fue muy amena, uh-huh, duró mucho, fue casi 3 horas, se pasó volando y bueno, eso es lo que hemos hecho hasta ahora, uh-huh, con motivo de los 50 años. Cuéntanos un poco la historia del colegio. Lleváis 50 años en Mutilva, pero antes vuestra presencia viene de atrás, ¿no? Cuéntanos un poco la historia. Pues en Navarra ya estamos un poquito más de tiempo. ¿Cuándo llegasteis? ¿Cómo llegasteis? Iniciamos en el 1923 en Huarte, en Olatchipi, era un colegio reformatorio Nuestra Señora del Camino. Allí atendíamos a chicos con problemas, que ese es nuestro carisma, nuestra misión. Uh-huh. Luego, si quieres, te cuento. Sí, comentaremos luego. Luego pasamos ya al Colegio San Antonio en 1928 con el nombre Colegio Seráfico San Antonio. Y allí estuvimos hasta el año 68, en que se traslada al colegio a Mutilva,
con el nombre de lo que es hoy Colegio Luis Amigo. Situado en Mutilva, pero me decías antes que está entre Mutilva y Pamplona, ¿no? Por los, sí. Los territorios están ahí. Estamos casi medio colegio, casi lo que medio es colegio. Término municipal de Pamplona, y el otro medio colegio en el término municipal de Mutilva. Mutilva. Estamos sí. Ahí. Regentado por los terciarios capuchinos, fundados, bueno, y el título del colegio, Luis Amigo. Luis Amigo. Bueno, para los que no han oído o solamente por el colegio, ¿quién era Luis Amigo? Bueno, sí, el nombre nuestro oficial es Terciarios Capuchinos o Amigonianos. Amigonianos. Amigonianos, ¿por qué? Pues por el nombre de nuestro fundador, Luis Amigo. Luis Amigo nace en Valencia, nace en Massamagrelle, en 1854. Allí nace, tiene inquietudes religiosas, quiere ser religioso, pero en España no hay presencia religiosa, que es el tiempo de la desamortización de Mendizábal. Y entonces, ¿dónde se va? Se va a Bayona, que es donde había religiosos, lo más cerca. Allí en Bayona había capuchinos, y él se hace capuchino. Se hace capuchino, y allí está hasta que en España es posible otra vez que vengan las órdenes religiosas. Se viene a España, y es cuando funda, en primer lugar, en Benaguacil. Benaguacil es mi pueblo, ¿eh? Es de Valencia, que eres valenciano. De Valencia, sí, de Valencia. Sí, que es Valencia, que quede claro. Sí. Funda a las religiosas amigonianas, porque tenemos religiosas, fundó a religiosas y a religiosos. A las religiosas en 1885, en Montiel, en mi pueblo, Montiel. Y en el 89 a los religiosos amigonianos, en Massamagrelle. De ahí estuvimos un tiempo, pasaron a otra población, al Puig, y de ahí pasaron ya a Torrente, que es donde ya fue la primera institución. Actualmente es Colegio Montesión. ¿Y qué carisma imprime Luis Amigo? Pues Luis Amigo nos funda para trabajar con chicos y chicas con problemas, con dificultades. ¿Por qué? Pues Luis Amigo, valenciano, veía a los chicos pues desatendidos, caminando igual sin ir a escuela, deambulando por la huerta, en la cárcel, mezclados con los adultos, y eso fue su preocupación, fue su inquietud, y entonces ese fue el motivo de fundarnos, de crearnos para atender pues a esa población joven, infantil, juvenil, y ayudarles, acompañarles, caminarles y estar con ellos. Uh-huh. Eso fue su inquietud. Tenemos también, en la actualidad tenemos colegios como Luis Amigo, trabajamos en parroquias, tenemos centros terapéuticos que atendemos a chicos con adicciones y bueno, estamos en medio mundo. Estamos. ¿Y muchos datos cuántos sois en el mundo? Amigonianos. Porque son amigonianos unos 500. Pero claro, laicos que trabajan, que son amigonianos, sí, sí. Pues muchos miles. Claro. El colegio comienza su andadura y, bueno, un poco la historia has contado, comienza, supongo, con la educación básica ¿Sí? Y no tiene formación profesional, sino... No tiene, no. Cuéntanos un poco. Empieza con... Bueno, primero fue centro comarcal también, porque... En esa zona pues no había colegio y acogió a población para era centro comarcal. ¿A quién atendíamos? Bueno, era EGB, que es lo que había entonces, y es lo que yo me encontré cuando llegué al colegio, hace 23 años. Era formación profesional básica, coincidió con mi llegada allí en que la ley introduce la LOCSE, que fue la que dividió la EGB en primaria y secundaria. Ese paso lo dimos, por supuesto, pero luego fue ir creando, porque claro, teníamos EGB solo, pues teníamos primaria y primero y segundo de secundaria. Fue entonces el trabajo de pedir autorizaciones para tener el tercero y el cuarto, luego pelear por el bachillerato, claro. Conseguimos el bachillerato, fue también trabajar por la parte inicial, tener infantil bien lleno, teníamos algo, pero fue hacer ahí una buena infantil, crear el primer ciclo también de infantil, 1 y 2 añitos, y ahí pues y el colegio empezó a caminar de otra forma, y luego pues gracias a Dios tenemos mucha demanda de padres que confían sus hijos al Amigo, y fue marcarnos en una tercera línea, porque eran dos las que teníamos, luego en una cuarta, y en eso estamos en, ahora mismo en secundaria, en tercero vamos a iniciar con 4 grupos el año que viene. Y con una población pues realmente ya importante. Estamos
en casi 1.700 alumnos. No está mal, es un gran colegio. Vamos a ver un vídeo ahora que nos da unas pinceladas de quiénes son los terciarios capuchinos que regentan este colegio de Luis Amigo. Bueno. Un vídeo que nos ha puesto un poco en bandeja el carisma y la realidad de los terciarios capuchinos que regentan el colegio, dirigen el colegio Luis Amigó, aquí en Mutilva, y están celebrando 50 años de presencia de este colegio en Mutilva. Pero José Manuel, tú ya experto y con experiencia en la congregación, ¿cómo conociste a los terciarios? ¿Qué te sedujo de estos religiosos? Pues, en fin, yo era muy niño en mi pueblo, en Benaguacil, Palencia. Pues yo veía pues a unos religiosos de allí, que recuerdo perfectamente sus nombres y los he querido mucho, y no sé por qué, sería porque, pues porque Dios llama, Dios llama de alguna forma. Yo quería ser como ellos, y entonces quería ser como ellos, y en Godella teníamos el seminario internado, y con 11 añitos allí me fui. Y me vieron tan pequeño que me dijeron, claro, había como dos semanas en que te hacían unas pruebas a nivel personal, a nivel psicológico, a nivel de carácter, y esas no se estudiaban. Y bueno, pues que era muy pequeño y me dijeron que no, a casa. Bueno, pues volví el año siguiente, que es una edad en que te olvidas, te puedes olvidar, es fácil que ya no entres. Vienes a pensar en otras historias, pues volví. Yo quería ser como aquellos frailes que veía. Allí empecé, pues como empezamos todos en aquel tiempo de niños, hicimos el bachillerato y luego ya pues pasamos a lo que era el noviciado, eso fue en Albacete, en Ellín, y luego ya la teología y filosofía fue en Valencia y en Sevilla, dos hermanas, ahí tenemos también un centro muy bonito, y ahí fue, y uno fue haciéndose fraile poco a poco, porque ya sabes, uno va conociendo y haciéndose y comprometiéndose, y hasta hoy, muy feliz. Y destinos has recorrido mucho,
pues... Mucho mundo en la congregación. En lo que ha sido sí, la labor educativa, pues yo dividiría mi vida como en dos partes. Las que me dediqué a trabajar con lo que es nuestra misión específica, los chicos con problemas, con dificultades. Hay un lema muy bonito, es que ellos no son el problema. Tienen problemas, pero no son el problema. Muy claro. Bueno, sí. Pues a trabajar con ellos, y ahí fue, en Valencia, mi tierra, unos años. Pasé a Centroamérica, República Dominicana, estuve allí un tiempo. Volví a Valencia, Zaragoza, Barcelona, Valencia, Almería, Pamplona. Bueno, ya has recorrido, ya. Sí. Y ahora, como director del Colegio de Pamplona, bueno, ¿cuáles son las grandes líneas, las grandes bases del colegio? ¿Qué es lo que se ofrece a los padres desde el punto de vista educativo, pedagógico, religioso? Hombre, nuestra preocupación, en aquello en que nos centramos, es un poco qué tipo de alumno queremos que cuando salga sea, ¿no? Uh-huh. Es decir, queremos una persona, que es lo que queremos, una persona crítica, una persona bien formada, una buena persona, una persona honrada, que sepa tomar decisiones. Pues eso es un poco el criterio nuestro de cómo trabajar para conseguir eso. Uh-huh. Y lo hacemos, pues, poniendo la fuerza en el alumno. Es decir, no somos los profesores, sino son ellos, y estamos aquí porque están ellos, si no, no estaríamos. Entonces, acompañándoles adecuadamente desde su realidad, desde sus potencialidades, cada uno desde lo que es y lo que es, pues acompañarles y sacar de ellos lo mejor posible, uh-huh. a nivel académico, a nivel humano. Y eso es un poco la... Tenemos un ideario común a los 7 colegios que tenemos en España, que son un poco los rasgos educativos de nuestros educadores, lo que queremos conseguir. Y luego estaría los padres también, ¿qué valoran de nosotros? Porque, porque claro, uno pregunta y uno intenta, ¿no? Importante. ¿Qué valoran de nosotros? Pues valoran o traen a sus hijos, ¿por qué? Por esos valores: acompañamiento, cercanía, exigencia, cariño, estar al lado de ellos, solidaridad. Trabajamos esa faceta también, esa sería una faceta. ¿Qué valoran también? Valoran la pastoral que en el colegio trabajamos. ¿Qué valoran también? Los idiomas, el inglés, el francés, intercambios, que hacemos muchos. ¿Qué valoran también? Lo deportivo. Tenemos unas buenas instalaciones, unas excelentes instalaciones deportivas, y entonces esa es otra faceta muy importante por el que los padres también eligen ese colegio. Es vida sana, es deporte. Bueno, pues esas cosas y alguna más integral. Son las que los padres valoran. Muy bien, pues vamos a ver un vídeo sobre las intenciones del Papa para este mes de junio. Internet es un don de Dios, también es una gran responsabilidad. La comunicación, sus lugares, sus instrumentos, han traído consigo un alargamiento de los horizontes, un ensanche para tantas personas. Aprovechemos las posibilidades de encuentro y de solidaridad que ofrecen las redes sociales, y que la red digital no sea un lugar de alienación, sea un lugar concreto, un lugar rico de humanidad. Pidamos juntos para que las redes sociales no anulen la personalidad de cada persona, sino que favorezcan la solidaridad y el respeto del otro en sus diferencias. Seguimos en este domingo 11 del tiempo ordinario, hablando y comentando sobre el Colegio Luis Amigó, que cumple 50 años de su presencia en Mutilva. Hemos hablado un poco de los grandes rasgos del colegio, pero no todo queda reducido al horario escolar. También hay pequeñas actividades, sobre todo en el campo pastoral, ¿no?, de trabajo con los chavales. Cuéntanos un poco, Grupo Zagales, que yo conozco por Burlada, por las Capuchinas. Ajá. También. Cuéntanos un poco. Que es uno de los colegios que atienden las religiosas, sí, que fundó Luis Amigó. Sí, sí, terciarias. Pues en pastoral, bueno, el motivo de estar, de dar algo añadido a lo que es, pues, un centro cualquiera, diría yo, que no es por menospreciar a nadie, sino hay que poner en valor algo, claro, ¿no? Claro. Es las acciones de pastoral. Tenemos un equipo de pastoral en el colegio, pero tenemos un equipo de pastoral que aglutina los 7 colegios, y desde donde se dan pautas, ayudas,
vivencias. Bueno, pues en el colegio, ¿qué hacemos? Tenemos un grupo, se llama Zagales. Zagales, el pastor joven, uh-huh. Nuestro fundador hablaba mucho del pastor, de las ovejas, de atender a la oveja descarriada, sí, sí, sí. Aquella que se pierde por el monte uh-huh. y hay que dejar a todas para encontrar aquella. Bueno, sí, sí, sí. Pues esa es un poquito la filosofía del Zagal. Allí hacemos, encuentro lo hacemos los viernes, todos los viernes después del colegio, hay esa actividad de Zagales, donde se hacen actividades formativas, distractivas, lúdicas, religiosas. De ahí salen convivencias, salen campamentos, salen encuentros de los colegios. Pues esa faceta está ahí. Importante, sí. Uh-huh. Y bueno, ya nos queda dos minutos, pero ¿cómo ves el futuro? Ya sé que esto es amplio, del colegio, de la educación, así, dos pinceladas. Sí, bueno, yo soy positivo, ¿eh? Uh-huh. Yo sé que... bueno, pues la vida está complicada, que podría, el tema de las familias, pues es un tema importantísimo, uh-huh. es decir, que las familias son las responsables de la educación, estamos para colaborar, para ayudar, entonces es importante que las familias y colegio caminemos a la par, eso es importante. ¿Cómo veo el futuro? Yo lo veo positivo, hay que estar vivo, hay que estar con los oídos y los ojos bien abiertos para ver cómo funciona la vida y no quedarte en una película que no es la de hoy. Claro. Hay que estar adecuándose, formándose, actualizándose, viendo las demandas sociales y estar ahí dando la respuesta que la sociedad necesita. Claro, claro. Una invitación a padres a que lleven a sus hijos, ¿no? Al colegio Luis Amigó, te brindo la oportunidad para invitar. Pues, por supuesto, con los brazos abiertos, vamos a recibir, estamos recibiendo e invitamos a que vengan a los hijos, que los padres quieran que formen parte de nuestra familia, de nuestro Amigó. Una gran familia, familias tenemos casi 1000 familias, pues que si quieren formar parte de ellas, pues allí está el colegio que los va a coger con todo el cariño del mundo, con toda la exigencia del mundo y con toda la buena voluntad del mundo. Pues muy bien, José Manuel, gracias por estar esta mañana con nosotros y muchas felicidades por sus 50 años y que sean 50 más. Esperamos que así sea. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Nada más, queridos amigos. Próximo domingo, Natividad de San Juan Bautista. Aquí volveremos para traer la rica realidad de nuestra iglesia diocesana. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.